mini magnates, aspirantes a aprendices o futuros presidentes. Por ahora, los nietos de Donald Trump son solo niños bonitos. La nieta mayor, Kai, es solo un año más joven que el hijo de Donald y Melania Trump, Barron, lo que significa que tiene edad más que suficiente para disfrutar de las ventajas de tener un abuelo en la Casa Blanca. Ya sabes, cosas como asistir a actos oficiales, viajar en el helicóptero presidencial y sentarse en la silla del despacho oval. Kai nació de Donald Trump Jr. y su entonces esposa, Vanessa, en el 2007. Su madre dijo a Posh Cravings que no sabía el sexo biológico de su bebé, pero que aún así se sintió segura al decorar la habitación de su hija con la temática de un oso de peluche. También admitió que su embarazo le pasó factura a su cuerpo, según declaró a People. «No esperaba estar tan cansada. La gente me decía que al principio tienes mucha energía, pero yo estaba agotada todo el tiempo y tuve que obligarme a descansar». These are the two most important women in my life. Donald III nació en el 2009. Aunque no hay mucha información pública disponible sobre el hijo mayor de Don Jr. y Vanessa, ha aparecido en las noticias de vez en cuando. En marzo del 2017, los agentes del servicio secreto encargados de transportar al joven fueron llamados para ser interrogados después de que se tomaran selfies con él mientras dormía. Como informó Mother Jones, el incidente ocurrió mientras los agentes lo llevaban a Manhattan. Al parecer, el joven se despertó durante la sesión de selfies y, como señala el medio, se asustó. En la actualidad, le gusta estar con su familia en Florida y cazar y pescar con su padre. Ivanka Trump y Jared Kushner dieron la bienvenida a su hija mayor, Arabella, en el 2011. Su orgulloso abuelo estaba feliz de anunciar la noticia, diciendo a Fox and Friends: «Acabo de salir del hospital y la bebé es preciosa. Ivanka está muy bien. Arabella Rose es el nombre de la bebé. Lo acabo de descubrir, por cierto». Have fun, okay? Great job. Arabella pudo disfrutar mucho del tiempo de Donald Trump en la Casa Blanca, pero puede que haya habido algunas lágrimas por el camino. En el 2019 sufrió una lesión en la cabeza mientras jugaba una versión del dodgeball, como compartió su madre en Instagram Stories. Ayer Arabella se resbaló jugando y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Afortunadamente está bien. Arabella ha estado disfrutando de la vida en Miami, Florida, con su familia, desde que el abuelo dejó el despacho oval. Don Jr. anunció el nacimiento de su hijo Tristan en el 2011. Tuiteó: «La mamá y el bebé están muy bien. No pueden esperar a conocer a su hermana y hermano mayores». Mientras que la vida de Tristan se ha mantenido bastante privada, Don Jr. se abrió a Daily Mail TV sobre su preocupación por la seguridad de sus hijos durante las acaloradas audiencias de confirmación del juez Brett Kavanaugh. Le dijo al medio: «Tengo niños y niñas, y cuando veo lo que está pasando ahora, da miedo». Don Jr. y Vanessa dieron la bienvenida al cuarto bebé, Spencer, en el 2012. El orgulloso padre dijo a People en ese momento: «Estoy encantado. El bebé está sano y es precioso». Don Jr. fue un poco más hablador sobre Spencer en Twitter, donde compartió la inspiración detrás del nombre de su hijo, publicando: «Spencer porque nos gustaba, Fred por mi abuelo». Aunque mantienen su vida cotidiana en privado, en el 2018 Vanessa reveló en Twitter que Spencer estaba a punto de empezar el jardín de infantes. Recientemente se le puede ver en el Instagram de su madre pasando el rato con su familia. Ivanka y Jared celebraron la llegada de su hijo Joseph en el 2013. Ivanka tuiteó: «Acabamos de dar la bienvenida al mundo a un hermoso y saludable hijo. Jared, Arabella y yo no podríamos ser más felices». Joseph y su primo Spencer comparten el segundo nombre, Frederick, en recuerdo del abuelo de Ivanka, Frederick Trump. Joseph también recibió el nombre de su abuelo por parte de su padre. Ivanka dijo a People: «El abuelo de Jared, Joseph, era una roca. Su espíritu indomable, su sentido de la familia y su ética de trabajo son los valores que esperamos transmitir a nuestro hijo». Chloe se unió a la banda de Don Jr. en el 2014. En ese momento, su padre tuiteó: «¡Es una niña! Vanessa y yo estamos muy emocionados de traer a casa nuestro pequeño retoño de alegría hoy. Hashtag Full House». Al igual que el resto de los nietos, Chloe ha evitado los focos, pero ella y sus hermanos hacen apariciones ocasionales en el Twitter de su madre. En el 2019, Vanessa publicó: «Feliz quinto cumpleaños a mi princesa Chloe Sofía. Siempre haces sonreír a todos. Que todos tus sueños se hagan realidad. Todos te queremos».
Twinkle, twinkle, little star. Ivanka y Jared dieron la bienvenida a su hijo Theodore en el 2016. Ivanka confirmó la noticia del bebé a People diciendo: Jared y yo estamos encantados de anunciar que daremos la bienvenida a un tercer bebé a nuestra familia a principios del próximo año. Es una bendición increíble. Arabella anunció a todo el mundo que estaba embarazada antes que yo lo anunciara, incluso a la familia. Toda su clase de la guardería me felicitó. El pequeño Theodore no tiene mucha prensa, pero The Daily Mail informó en junio del 2022 que le gusta ir a la playa con su familia en Surfside, Florida. Eric y Lara Trump anunciaron la llegada de su primer hijo, Eric Luke, en el 2017. Como señaló BBC, el entonces presidente Trump compartió la noticia en Twitter, escribiendo: "Felicidades a Eric y Lara por el nacimiento de su hijo, Eric Luke Trump, esta mañana". Apparently he's got more hair than most babies. The Trump hair. La pareja compartió la noticia con People en marzo del 2017, con Lara comentando cómo había estado manejando la realidad del embarazo. Reveló: "Me sorprendió porque soy una persona muy activa y hasta que el cansancio me afectó, no creí que me fuera a pasar a mí". Más conocido como Luke, estos días disfruta pasando el rato con su familia. Carolina se convirtió en la nieta número 10 en el 2019. Su padre Eric anunció su llegada con un tuit: "Lara y yo estamos emocionados de dar la bienvenida al mundo a Carolina Dorothy Trump. ¡Ya te queremos!". Lara también celebró la noticia de la familia compartiendo una foto de Carolina recién nacida en Instagram. Lara y Eric se sinceraron sobre cómo pensaban que le iría al hermano mayor Luke con la nueva incorporación. Y como Eric publicó en Twitter en abril del 2019: "Lara y yo estamos muy contentos de anunciar que vamos a añadir otro miembro a nuestra familia en agosto. Luke será un gran hermano mayor". Aunque es probable que todos los nietos tengan algo de ese carisma de la familia Trump, Carolina es claramente la que más disfruta del ojo público de todo el grupo.